Ustedes saben que nosotros estamos a un paso ya de obtener la operatividad, nos estamos equipando con todo lo que necesitamos y bueno, y justamente en vistas de esto, el próximo jueves vamos a tener una reunión muy importante acá en el cuartel de Ricardone con autoridades comunales y jefatura regional y protección civil para hablar justamente de la operatividad y de lo que nos está haciendo falta para ya obtenerla y ponerlos tanto al tanto a ellos también de todo lo que se ha logrado en este último tiempo para ya estar cerca de obtenerla. Justamente cuando hablamos de operatividad, para aquellas personas que no comprenden de qué se trata, ¿para qué les sirve a ustedes? Claro, la operatividad significa que es la autorización que nos da tanto Protección Civil de la provincia como la regional y la Federación de Bomberos Voluntarios de Santa Fe. Nos dan esa autorización para poder acudir a una emergencia. Hasta tanto eso no esté, nosotros no estamos autorizados a acudir a una emergencia como bomberos voluntarios de Ricardone. Entonces tenemos que cumplir esos requisitos para que ellos nos puedan dar esa autorización. ¿Qué le significa a usted estar tan cerca porque vienen trabajando desde hace largo tiempo? Y bueno, es un momento emocionante porque bueno, es algo esperado después de tanto tiempo de trabajo y también bueno, es un desafío nuevo porque nosotros, nuestro desafío era llegar a la operatividad. Ahora comienza otro desafío que es mantener la operatividad y además brindar la calidad del servicio que nosotros nos proponemos en nuestra misión y en nuestra visión. Si bien hay algunos plazos para cumplir, pero ustedes, ¿qué tiempo estiman que va a llevar la primera parte de esta operatividad que se ponga en funcionamiento? ¿Hay un plazo, septiembre, octubre? Sí, nosotros estimamos que en octubre ya podríamos estar terminando de cumplir con los requisitos que nos hacen falta para solicitar la operatividad. En ese momento, cuando nosotros la solicitemos, la Federación Provincial, Protección Civil y la Regional de Bomberos nos van a auditar, vamos a recibir una auditoría en el cuartel, donde van a auditar toda la parte documental, los recursos materiales y el recurso humano para poder evaluar si estamos en condiciones de obtener la operatividad.